Hoy traemos un duelo épico entre dos grandes del mercado. Hablamos del Xiaomi 14T versus el Poco X6 Pro. ¿Cuál es tu mejor opción? ¿Vale la pena gastar más en el Xiaomi 14T o en el Poco X6 Pro? ¿Cuál es la mejor relación calidad-precio? Así que acompáñame a descubrirlo. Comencemos con la pantalla, donde ambos teléfonos están bien equipados. Tanto el Xiaomi 14T como el Poco X6 Pro. Tiene una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución de 2712x1220 píxeles. Además, ambos soportan una tasa de refresco fluida de 120 Hz y son perfectos para jugar y ver contenido en alta calidad. Sin embargo, el Xiaomi 14T tiene una clara ventaja en el brillo, alcanzando los 4000 nits, mientras que el Poco X6 Pro se queda en un máximo de 1800 nits, lo que significa que el Xiaomi 14T es más visible bajo la luz solar directa. Cuando se trata de rendimiento, ambos teléfonos comparten el procesador de MediaTek. Hablamos del Dimensity 8300 Ultra, lo que significa que tendrás un rendimiento excepcional tanto en el Xiaomi 14T como en el Poco X6 Pro. Sin embargo, el Xiaomi 14T ofrece más opciones de memoria RAM con unas configuraciones de 12 GB y lo podemos encontrar con una versión de 16, mientras que el Poco X6 Pro ofrece la versión de 8 GB y 12 GB de memoria RAM, lo que marca una diferencia si es que eres un usuario muy exigente. En cuanto al almacenamiento, ambos dispositivos utilizan la rápida tecnología UFS 4.0, lo que garantiza tiempos de carga rápido y un rendimiento fluido. El Xiaomi 14T tiene opciones de 256 GB y 512 GB, mientras que el Poco X6 Pro también cuenta con estas mismas capacidades, pero con un precio mucho más competitivo. Pasemos a las cámaras, donde encontramos algunas diferencias importantes. El Xiaomi 14T tiene una configuración de triple cámara trasera, destacando su sensor principal de 50 megapíxeles con apertura focal 1.7. Además, tenemos un telefoto que es de 50 megapíxeles. Esto nos da una calidad bastante buena a la hora de tomar fotografías. Y por último, tenemos un tercer lente que es una gran angular de 12 megapíxeles. El Poco X6 Pro, por su parte, cuenta con una cámara principal de 64 megapíxeles, también con apertura focal 1.7, un gran angular y un sensor macro de 2 megapíxeles. En la cámara frontal, el Xiaomi 14T tiene una ventaja con su sensor de 32 megapíxeles, mientras que el Poco X6 Pro, su sensor se queda con 16 megapíxeles, lo que significa que el Xiaomi 14T ofrece selfies de mayor calidad. Y en cuanto a la batería, ambos dispositivos están equipados con una batería de 5000 mAh. Y soportan carga rápida de 67 watts, lo que significa que ambos podrán cargarse rápidamente y duran fácilmente todo el día con un uso moderado. En cuanto a la conectividad, el Xiaomi 14T y el Poco X6 Pro cuentan con las siguientes configuraciones. Hablamos de la tecnología 5G, NFC, Bluetooth 5.4 y Wi-Fi 6. Sin embargo, el Xiaomi 14T da un paso adelante con la tecnología Wi-Fi 6E, lo que ofrece una conexión más rápida y estable en redes compatibles. Además, el Xiaomi 14T tiene una certificación IP68, lo que lo hace resistente al agua y al polvo, mientras que el Poco X6 Pro solo tiene la protección contra salpicaduras. Hablamos de la certificación IP54. Ambos tienen altavoces estéreo, pero el Xiaomi 14T incluye una certificación Dolby Vision, que mejora la experiencia audiovisual. Ahora hablemos de los precios. El Xiaomi 14T ronda los $600, mientras que el Poco X6 Pro tiene un precio mucho más accesible, alrededor de unos $270. Esta diferencia de precios es significativa. Si buscas lo último en tecnología, una cámara superior, mejor protección contra el agua y una pantalla de mayor brillo, el Xiaomi 14T es el claro ganador. Pero si tienes un presupuesto más ajustado y buscas un rendimiento sólido con características equilibradas, el Poco X6 Pro es una opción difícil de ignorar. ¿Cuál es tu elección?
el más premium, el Xiaomi 14T, o el más asequible pero poderoso, el Poco X6 Pro. Déjanos tu opinión en los comentarios, no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que así YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Suscríbete y sin nada más que decir, nos vemos en otro próximo video.